Muy buenas coleccionistas y bienvenidos al unboxing del kit del verano del 75 de Amity Island, la isla en la que sucedían todos los hechos de la película Tiburón, como se tradujo aquí en España, Jaws en Estados Unidos, que Jaws significa mandíbulas, y bueno, pues en 1975, 2 años antes de que yo naciera, fijaos qué curioso, ¿no? Pues nada, vamos a abrirlo y a ver qué es lo que nos depara este curioso kit de este veranito, esta edición de coleccionista. Vamos a usar la cuchilla que usamos para abrir el otro día el kit del Parque Jurásico, lo mismo, con mucho cuidadito. Esto, ahí, ahí, ahí. Bueno, por de pronto ya ven por aquí que está la playa cerrada. Esta pegatina está muy chulo, playa cerrada, como hicieron en la peli después de que se comiera ya a unos pocos de bañistas ese malvado alcalde que no quería perder el verano, como siempre los políticos haciéndonos la vida más fácil. Bueno, vamos allá, no me enrollo más. Y bueno, pues como en la edición de coleccionista de Parque Jurásico, trae aquí un folletito que es la parte de atrás. Ah, lo he puesto al revés, bueno, no importa. A ver, oh, claro, porque aquí por detrás no pone nada, solo se ve el fondo marino. Bueno, pues vamos a abrir esto con cuidado. Con tanto cuidado que no se abre. Ahí está, ya poquito a poco. Ahí, 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 ahí está ya, ahí está ya, ahí está ya el bicho. Bueno, pues por de pronto tenemos por aquí el periódico de la época. Este magazine, el Amity Gazette, la gaceta de Amity. Tiburón reclama a su cuarta víctima el 4 de julio. Ese juego de fuerte dispositivo de vigilancia. Aquí vemos a la gente huyendo, que podemos verlo por aquí, en el tráiler que os he puesto, el tráiler original de la película. Y bueno, pues aquí un poquito más de información, fotos de, bueno, pues ese tiburón que capturaron. A mí se han preocupado por el perrito ese que desaparece, que lo está llamando su dueño. Joe, deja tranquilo a Tipe. Oh, qué pena, ¿no? Y bueno, pues habrá que leerlo atentamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la guía del turista, ¿vale? El tour guide de Amity Island. Este tríptico con, bueno, pues donde nos informarán sobre los mejores sitios, las mejores playas de la isla, los sitios de interés, lugares de interés para visitar. Qué chulo, ¿no? Nos hace sentir un poquito como si fuéramos turistas de la isla. Oh, mira, aquí tenemos un planito de la isla. Lo voy a ver aquí más detallado, con todos los puntos de interés, exactamente como si fuera, pues eso. Es curioso porque Amity Island no existe, es un nombre que inventaron. Los hechos transcurrieron en otro sitio, se grabaron en otra isla, obviamente, pero le cambiaron el nombre, ¿no? Amity Island es una isla inventada. Qué chulo. Ahora mismo no recuerdo, os lo pondré por aquí debajo, el nombre de la isla original donde se rodó la película. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Viernes 27 de junio de 1975. Tenemos una carta. Cartita, ¿vale? Querida Jackie, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu propia pierna? ¿Sabes cuándo te quitan las cayolas? Te escribo con la vieja Olimpia SM3 de mi abuelo. Mi padre la encontró esta mañana en el diván y me la ha dado porque quiere que sea escritora como él. Qué majo, ¿no? Ayer llegamos bien a Amity Island. El lunes 30 de junio. No, el día siguiente. Estamos en el recreativo de la playa y de repente todo el mundo empezó a correr. Tal, bueno, pues es una carta que escribe una chica, ¿vale?
y bueno, pues relatando los hechos que sucedieron, bueno, contando, le está contando un primo suyo, pues que llegó a la isla de excursión y tal, y que, bueno, pues que ataca a un tiburón a la bañista. Muy bueno, ¿qué tenemos por aquí? Oh, pegatinas, pegatinas, me gusta. Vestan Tackle, Amity Island, pegatinas, pegatinas, pegatinas. Tenemos esta pegatina por aquí. Tenemos cupones de descuento de las tiendas de la isla. Qué curioso, qué divertido. Tenemos aquí los recreativos, los recreativos de la película. Tenemos una partida gratis. Tenemos por aquí revelados a mitad de precio. Tenemos alquiler de bicicletas, bueno, y un montón de cositas más, ¿no? Está, qué chulo, muy chulo. Está curioso, curioso. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, nuestra entrada. ¿Esto qué es? La celebración del Día de la Independencia. Un viaje en ferry con perritos calientes y helado. No, un helado en el Town Beach Hot Dogs. Fuegos artificiales. La cena en el barbecue. A bordo del barbecue dinero. Fuegos artificiales a bordo del el barbecue dinner y bar abierto. $28 para dos adultos. Esta entrada es el número 200, la entrada 280. Está guay, porque tenemos el 741 y el 280, este es más bajo todavía. Más cositas, tenemos postales, una postal, Amity Island le da la bienvenida. Qué guay. Pegatina, pegatina de Amity Island. Going de para que te metas en el agua. Sí, claro, en eso estaba yo pensando. Ah, mira, publicidad del Killer Shark, que era el videojuego al que se estaba jugando en los arcades, ¿no? Creo que sale por ahí en un momento dado. Pues ya sabéis que eso, que viniendo tiburones y le iban disparando. Killer Shark, yes, Vicore, lo tenemos. O sea, te está diciendo que tienen este juego. Supuestamente en la época pues sería un lanzamiento. Y bueno, pues aquí estáis viendo esto por aquí, oh, cuántas cositas, oh, por aquí muchas cosas. Bueno, vamos a abrir este lado primero. Y por aquí tenemos tenemos un tiburón de goma espuma, tiburón sin de Amity Island Souvenir Shop, de la tienda de souvenirs. Lo pondré por aquí. Y esto es un tiburón antiestrés para apretar. Muy guay, muy guay. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Bueno, pues esto vamos a quitarlo. Tenemos por aquí una cinta de playa cerrada que supongo que se anudará junto con esta otra. No sé si está. Sí, se puede quitar. Pero bueno, esta es la suya. Esta es más rígida. Estaba en la caja. Lo suyo es dejársela puesta. Y esto es un trocito de playa cerrada por orden del Departamento de Policía de Amity. Y tenemos una chapa. Tenemos aquí tres cositas. Tenemos una chapa conmemorativa de bota a Larry Bound para que lo relijan. Tenemos una de la isla Amity, de así de surfero. Tenemos un llaverito de el charter de pesca de Queen. Ya sabéis que bueno, pues era un barco de pesca que podías alquilarlo para ir a pescar a alta mar. Eso, los marlin y esas cosas, ¿no? Qué chulo. Maderita. Y tenemos aquí una toalla. Es una toalla. Bueno, sí. Es una toalla. Pero, ¿por qué la han puesto? ¿Por qué la han puesto? ¿Por qué la han puesto un fiso si está sellado? Vamos a abrirlo. Bueno. Bueno, que esto me suena a mí. Este es el cartel. Este es el cartel de Amity Island, de bienvenidos a Amity Island. Le han faltado, le tenía que haber puesto aquí. Tenía que haberle puesto aquí la aleta y el kilo de help. Help. Qué chulo, bienvenidos a Amity Island.
¡Qué mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Esta... ¡Oh! Este veranito lo voy a estrenar. Ya ve que me lo había llevado. Ya ve que me lo había llevado yo a la playa. Sí. ¡Qué bueno! Sí, señor. ¡Qué bueno! Esto me lo voy a echar yo por aquí. ¡Qué bueno! Por favor. Me ha encantado. ¿Qué queréis que os diga? Me ha encantado este Bruce, Mini Bruce. Que así es como le llamaban la maqueta, ¿no? Al tiburón de la película de Spielberg. Bruce o Brucey. Y de hecho en la película de Donde está Nemo, pues el tiburón blanco se llama Bruce en honor a este. Qué bueno, qué guay, qué de cuántas cositas, cuántos detallitos, ¿no? Cuántas tonterillas, pero qué chulas están todas las cosas. Es que está genial. Y poco más, chicos. Nada. Ya habéis visto lo que trae el kit del verano del 75, esta edición de coleccionista. Son dos las que tenemos, Parque Jurásico, Tiburón, dos de mis películas favoritas de la época, bueno, de la época de ahora. O sea, la echan en la tele, yo la veo. Es que dejo cualquier otra cosa que estén echando en la tele y las veo. Y si aún no la conocéis, pues no sé, vamos, es que no sé dónde habéis estado metidos. Así que verla esta noche otra vez, sí, señor. Que se lo merece, se lo merece. Nadie ha hecho tanto terror con tan poco. O sea, nos daba más susto esos barriles que yo qué sé, que cualquier otra cosa. Así que el bicho no se ve hasta casi el final. Y sin embargo, la gente estaba asustadísima. Genial, todos los deditos, el Killer Shark. Pues no sé si estará en el MAME, si es un juego auténtico o es un juego que se inventó para la película. No lo recuerdo ahora mismo. Y lo dicho, pues encantado de haber estado aquí otro vídeo más con vosotros. Espero que os haya gustado. Dale a like en ese caso. Suscribiros si no queréis perder alguna cosita más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chun, 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 chun.